El Deportivo Cuenca no atraviesa un buen momento en el tema futbolístico y tampoco económico. Sin embargo, el técnico Tabaré Silva habla de la tranquilidad que debe de mantener en el equipo y la concentración de cara a los próximos compromisos que se le vienen al equipo azuayo. Tabaré Silva, técnico del Deportivo Cuenca, compartió sus conceptos respecto a la realidad que vive el Expreso Austral, tanto en el aspecto deportivo como económico. Este golpe del último fin de semana fue duro, pero bueno, ya pasó, tenemos que recuperarnos. Quedan todavía 11 partidos, estamos a 3 puntos del octavo lugar, a 4 del séptimo y a 5 del sexto. O sea que nosotros tenemos que seguir sumando para ver dónde terminamos y con ilusión y la expectativa de entrar entre los 8. Silva aseguró que junto a sus jugadores entregarán todo su esfuerzo para demostrar en la cancha el fruto de su esfuerzo diario. Ese es el sistema táctico que nosotros es el primario, pero tenemos otros también. Y el viernes veremos a ver cómo salimos, pero que vamos a ir por todo a conseguir resultados favorables sin lugar a dudas. Luchuar está descartado obviamente para el viernes, el tema de Ojeda es muy difícil que llegue. Raúl estaba con un golpe que ya se ha recuperado por suerte. Es un llamado a la hinchada a fin de que brinde su respaldo al Cuenca en los próximos partidos que disputará como local.